Soy Gisela Méndez Ribeiro, nacida en Paso de los Libres, Corrientes. Soy cantante, actriz, compositora y nací en frontera con la ciudad de Uruguayana, Brasil. Bueno, ahí aprendí que la frontera no es una separación, sino un punto de encuentro. Y la música es mi música, yo siento que es así. Es una bendición para mí esta misión que tengo, que es cantar, que es tocar la guitarra. Esta música me ha llevado a... Me abrieron las puertas, más que nada. Me abrieron las puertas y de poder disfrutar, creo que es el secreto, que se abran las puertas, de poder disfrutar de lo que haces. Y bueno, eso me pasa a mí. Y el chamamé es... A veces me encanta una frase que dice: abrí mi pecho y mirá. Bueno, algo así. Para mí el chamamé es la música que me acompañó toda la vida, desde la panza de mi mamá, escuchando el acordeón de papá, que hasta el día de hoy su manera de tocar el acordeón, me duermo. Esa es la realidad. Creo que fue una discusión grande en los ensayos, porque me decía: ¿por qué a vos no te gusta el chamamé? ¿A vos no te gusta la música? Porque cada vez que estamos ensayando te querés dormir, estás bostezando. Bueno, y no era así, ¿no? Averiguando con una amiga psicóloga, me decía que esa manera de tocar, porque no me pasaba con otro acordeonista, me pasaba con la manera de tocar de mi papá. Y cuando descubrí de que el toque de su acordeón era lo que seguramente sonaba dentro de la panza de mamá en el vientre, me dormía, ¿no? Y bueno, creo que me pasa hasta el día de hoy. Me relaja mucho. Por eso el chamamé es parte de todo, todo, todo. Y el primer recuerdo es las bailantas, donde lo acompañábamos con mamá a papá. Mi papá toda la vida tocó el acordeón. Y entonces eso es el recuerdo que yo tengo primero, ¿no? De que estaba hasta las 4 de la mañana tocando, y él me decía: mira, yo tocaba, digamos, porque me gusta y lo disfrutaba, pero tocaba también por una lata de leche, me decía, leche en polvo para vos, me decía, de chica, no de bebé, ¿no? Pero yo me acuerdo que tenía más o menos 4 o 5 años. Esa imagen que tengo, que yo le decía: vamos, papi, viste, tengo frío. Y él me decía: ya va, y eran las 4 de la mañana y seguía tocando, me acuerdo. Y en ese momento yo, no sé, me parece que decía: odio el chamamé. Pero no era, era una cosa de después uno va creciendo y se va dando cuenta que si a mí me pasaba ese sentimiento, era otra cosa, ¿no? Yo creo que la pasaba frío nomás. Y a mí me inspira mucho el paisaje que tenemos, me inspira donde yo estoy para componer, digo, ¿no? Desde mi punto de vista como compositora, donde yo estoy ubicada, porque si bien yo soy nacida en frontera, mis inspiraciones de las composiciones que tenía era justamente algo de la frontera, con músicos brasileños, un ritmo más diferente, la melodía más que nada. Y desde que me fui a Santa Ana de los Guácaras, estoy más con los pomberos, con las aves, con el yacaré, con la chicharra, con la laguna, con la luna. Es como que más terrenal, digamos, ¿no? Entonces creo que acorde de lo que me está pasando en el presente, voy haciendo la melodía, voy creando un clima, digamos. Así que sí, si me voy a otro lugar seguro me van a hacer otras cosas. Y yo vivo para mí es algo natural vivir en frontera, convivir con
fue natural convivir con un abuelo que me hablaba portugués, cruzarme siempre a Uruguayana y a compartir música, compartir el chamamé, compartir reuniones, festivales nativistas. Yo noté que sí, que el chamamé es un género muy fuerte en Río Grande do Sul y en Mato Grosso do Sul, que fue en estos últimos tiempos empecé a conocer mucho del otro estado de Brasil, que es Mato Grosso do Sul, que es la zona del Pantanal. Y realmente te vas dando cuenta que el chamamé es parte de su cultura. Entonces, convivir con eso para mí fue algo muy natural, así como el idioma también, y la forma cuando yo tengo que componer me sale también en portugués. A mí me costó mucho ubicarme o que me acepten en la capital correntina o fuera de mi zona, ¿no? Porque pensaban por ahí que yo lo hacía como para impresionar, digamos, ahí es la zona de que no conviven con esto, ¿no? Y tampoco cuando me iba a Brasil no lo hacía porque quería conquistar, digamos. Era algo natural y me costó mucho, entonces dije, ¿para qué voy a estar explicando? O me cansaba por ahí de explicar mucho, pero ahora yo sé que a mí no me conocen porque canto Mercedita, sino porque canto Me Gusta Mamé o algo, hago algo realmente que es de integración, que eso es lo que me enseñó mi familia, ¿no? Siempre fue algo muy íntegro, ¿no? Brasil, Argentina, bueno, en estos últimos tiempos con Paraguay, me encanta, ¿no? Hacer este tema de integración. Que se puede hacer cosas maravillosas, que se puede llevar un mensaje, que no es solo la economía que se integra, o, ¿no? Y si no es otra cosa, ¿no? La cultura es lo más fuerte que tenemos. La cultura es lo primero que atravesó los ríos, ¿no? Antes que la política y la economía y todo. Y a los niños, creo que hay que dejarlos que jueguen. Y sí, yo creo, pienso que el tema de la escuela, que les enseñe jugando, como hizo mi maestra de música que tuve en toda la primaria, que me acompañó de primero a séptimo grado, Malila, ella nos enseñó a bailar todos los ritmos de nuestro folclore, nos enseñó a cantar, pero nos enseñó con mucha alegría, nos motivaba. Y creo que por ahí, de esa manera, ese es el gancho para mí, es motivarlos. Se escucha de todo, estamos en un momento que como que todo se parece igual, pero hay que tener en cuenta que es un privilegio tener música propia y nosotros debemos hacer hincapié ahí en los chicos y en los adolescentes también. Si bien yo tuve una adolescencia que en un momento no me gustaba el chamamé, y eso que en mi casa se tocó siempre, tuve una adolescencia como todos, ¿no? La adolescencia, dolor, rebeldía, no me gustaba el chamamé. Y hasta que después volvió, ¿pero por qué volvió? Porque tenía una raíz, tenía una enseñanza. Yo escucho de todo tipo de música. En mi casa yo no. No escucho las 24 horas chamamé, escucho mucha música del mundo. Me traen amigos, me mandan música francesa, alemana, cantores increíbles que no están en el mercado comercial, pero me ayuda a decir qué lindo lo que tenemos nosotros. Es un privilegio tener música propia y cuando me voy a cualquier parte a cantar, estoy segura de lo que hago. Entonces, eso creo que hay que hacerle recalcar a los chicos. El gancho está ahí. Bueno, la biblioteca Mariano Moreno, la verdad que me gustó mucho porque está hecho con amor, se nota que está hecho con amor esto. Y no se preocupen cuando es, aunque sea chiquitito, está hecho con amor. Lo importante es hacer, ¿no? Se habla tanto, se proyecta tanto y a veces no se hace. Acá está hecho, entonces felicitaciones y sigan adelante. Y cuenten conmigo, en caso que venga por acá, estoy acá.